La semana pasada, last week, comenzamos a hablar sobre el primer amor. And we began to speak about the first love. Y durante todo este tiempo hemos estado hablando de el Espíritu Santo, la intimidad con él. And we have been talking about the Holy Spirit and intimacy with him. Mientras el grupo C adoraba. And while the group C was worshiping, como testimonio para ellas, as a testimony for them, y los caballeros, and the gentlemen, mientras ellos adoraban, while they were worshiping, el Señor me estaba ministrando, the Lord was ministering to me, y me estaba diciendo, and he was telling me, la iglesia se está conectando, the church is connecting, a la intimidad, to the intimacy, y está volviendo al primer amor, and they're going back to the first love, y está volviendo al primer and amor, they're going back to the first love. Déselo fuerte a Dios. Do it strongly if it's for the Lord. Hay veces que para algunas personas eso es como, ay, yo. And some people may be like, oh, me. Yo nunca solté el primer amor. I never let go of my first love. Yo creo que una de las cosas que Dios aprecia, and I think that one of the things that the Lord appreciates, es las personas que son humildes. Is the people that are humble. David decía, and David was un corazón contrito y humillado, a heart that is humbled, no despreciarás tú, oh Dios, jamás. You will never reject, oh Lord. También la Biblia nos enseña, the Bible also teaches, que al orgulloso Dios lo ve de lejos, that to the proud the Lord will see them from far away. Y por lo tanto al humilde Dios lo tiene de cerca. Therefore, the humble, he has them close to en him. Nosotros reconocer en Dios y decir yo necesito. In us recognizing that we need. Señor, yo puedo sentirme bien, pero yo sé que puedo estar mejor. Lord, I know that I'm feeling okay, but I know I could be better. O yo estoy mal. Or I'm not doing okay. Necesito estar bien. And I need to be okay. Es algo que es para Dios. It is something that is for the Lord. Es parte de ese olor fragante que llega ante la presencia de Dios. It's part of that fragrant oil that arrives to his presence. Aleluya. Wow. Hallelujah. Y yo quisiera terminar este mensaje hoy. And I would like to conclude this message today. Hablando exactamente de esos versículos bíblicos. And I would like to speak about those biblical verses. Quiero que usted abra su corazón. I want you to please open your hearts. Vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis. Búsquelo conmigo, los muchachos lo pondrán en pantalla también. We're going to jump into the book of Revelations. Yes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Revelations chapter 3. Gracias, Jesús. And we thank you, Jesus. Lo puede leer en las pantallas. You can also read it on the screen. Amen. Y seré breve. I will be brief. Ya que se nos ha o se me ha ido el tiempo. Since time has passed by. Amen. Quiero que leas conmigo, más bien el capítulo 2, perdón. It's chapter 2, should I say? Apocalipsis capítulo 2. Revelations versículos chapter 2, del 1 al 7. Verse 1 through 7. Leemos en la pantalla, dice: escribe al ángel, el ángel es el pastor de la iglesia. The angel is a pastor of the church. Escribe al ángel de la iglesia, el que era pastor de esa iglesia en ese momento. The one that was a pastor at that church at that moment. De la iglesia de Éfeso. El que tiene, ahora se está refiriendo a quién es que escribe, ¿verdad? Que es Jesús. El que tiene las siete estrellas a su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y yo decía la semana pasada, and I was saying last week, si lo puede leer, si quiere leerlo en inglés esa parte para que vayas conmigo. Okay, so 2. I know thy works and thy labor and thy patience, and thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and they're not, and hast found them liars. Como una introducción breve a conectar este mensaje con el de la semana pasada. As a brief introduction to connect the si lo puedes poner en español otra vez, por favor. To connect the message to last week. Dice, yo conozco tus obras. It says, I know your works. Sé tus obras. I know your works. Y no le está diciendo como sé lo que tú haces que es malo. And he's not saying, as I know that what you do, that is bad. Le está diciendo, yo conozco tus obras. He's simply haces saying, muchas I know your cosas works. Buenas. You do many good things. Tu arduo trabajo y paciencia, eres trabajador. Your hard work, your patience, your hard work. Eres paciente con las personas. And you are patient with the people. Y que no puedes soportar a los malos. And that you cannot stand the evil people. En otras palabras. In other words. Tienes problemas con las injusticias. You have a problem with injustice. Y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. And you have tested the ones that call themselves y no lo son, and they're not. Y los has hallado mentirosos. And you have found them to be liars. En otras palabras, está diciendo, tiene discernimiento de espíritu. And then, in other words, he's saying you have discernment in your spirit. Mire el capítulo 3. And look at chapter 3. El versículo 3, perdón.
Verse 3, should I say? Y has sufrido. Y has tenido paciencia, aunque has sufrido. Even though you have suffered, has sido paciente. You have been patient. Te has mantenido. You have maintained. Y has yourself. Trabajado arduamente por amor a mi nombre. And you have worked hard in the love for my name. Y está hablando de una persona. And we are talking about que no es a person. Un cristiano cualquiera. It's not just a regular Christian. Es uno que trabaja. It's one that works. En la obra de Dios. In the work of the Lord. Y dice y no ha desmayado. And it says you haven't dismayed. O sea, ha seguido adelante. So it means that they have continued. Forward. Pero el 4 dice, pero tengo contra ti. But 4 says, but I have against que has you dejado tu primer amor. That you have left your first y yo decía love. La semana pasada. And I was saying last week. Lo puedes dejar en el 4. You can leave it on 4. Yo decía la semana pasada. And I was saying last week. Regularmente. Regularly. Cuando nosotros vemos a alguien. When we see someone. Vemos a alguien. When we see someone. Con los atributos o las características. With the attributes or characteristics. De esta persona que está describiendo el Señor o este grupo. De personas. Of that person or group of people that the Lord is describing. Nos quedamos admirados y decimos, wow, pero esa es una buena persona. We are admired and we say, wow, that's a good es person. Es un buen cristiano. That's a good Christian. Trabaja person. En la obra. It works in the work no, of the no Lord. Desmaya. It does not dismay. No tiene problemas con otras personas. It doesn't have problems with other people. Es paciente con los demás. It's patient with others. ¿Qué es lo que ha hecho malo? What has that person done wrong? ¿Por qué ha perdido su primer amor? Why has that person lost the first love? ¿Qué fue lo que hizo que perdió su primer amor? What did he do? ¿Qué representa perder el primer amor? What does it represent to lose your first y love? Y lo entendemos and we understand por lo it. Que falta en la descripción. But what is missing or to come ¿qué in the falta en la descripción? What is missing in el Señor le dice todo lo otro está bien. And the Lord says everything else is pero okay. Has dejado tu primer amor. But you have left your first love. Le está diciendo has dejado la intimidad. And what he's saying is that you have lost your intimacy. Has soltado la intimidad you conmigo. Let go of your intimacy. Lo único que hay falta. The only thing that is missing there. Mire, el hombre, esta persona predicaban. That person was preaching. Dice que trabajaban en el nombre del Señor. It says that it was working in the works se of the Lord. Se esforzaban en el nombre del it Señor. It was trying really hard era for the persona of the que Lord. Predicaban. It was a person that people era that persona would preach. Pacientes. People that were patient. Era personas que habían sufrido por la obra. It was people that had suffered because of the work. Eran buenas personas. They were good people, pero habían dejado but el primer amor. They had left their first love. Habían dejado la intimidad they con had Dios. Left the intimacy y with decía the Lord. La semana pasada and I was saying last que podemos week, hacer todo lo demás. That we can do everything else. Pero si descuidamos la intimidad con but Dios. If we reject or put aside the intimacy with God. Dios dice, pero tengo algo contra ti. The Lord says, but I have something against you. Wow. Yo pienso. And I think ¿cuántas personas? How many people nosotros le hablamos y le decimos mira Dios quiere Dios te ama that we talk to them we say look the Lord loves busca you busca de Dios look, seek for the Lord ve a la iglesia go to church ¿qué es lo que nos dicen? What is it that they tell us? Una respuesta one answer no es que yo soy muy malo para ir para la iglesia oh I'm too bad to go to church pero la otra respuesta but the other answer pero yo no mato but I don't kill anyone yo no robo. I'm not stealing yo no bebo. I'm not a yo drunk no violo a nadie. I'm not taking advantage yo no hago of anyone a la gente. I don't do anything bad yo no salgo de mi casa. I barely leave my house ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Do you know what I'm talking about? Yo tengo ni que ir para la iglesia. I don't have to go to church. Y hay personas que vemos así. And there's people that we see like ¿qué le decimos? Hablaba con los muchachos ¿qué le decimos? That would say pero tú eres más cristiano que muchos cristianos. But you're more Christian than many Christians. A ti nada más te falta buscarle a Dios. The only thing that you need to do is look porque for the tú Lord. No haces aparentemente because nada malo. Apparently you don't do anything bad. Pero Dios dice pero. But the Lord says but. Tengo algo contra ti. I have something against you. Has perdido, has dejado tu primer amor. You have lost, you put aside your first love. Me llama la atención, dejado. And it caused my attention to leave. Preste atención porque es bien pay interesante. Pay close esto. Attention to this. Dejado. To leave. Yo dije perdido. And I said lost. Y hemos dicho muchas veces perder el primer amor. And we many times say we lost the no first love. No es necesariamente que no, ¿verdad? Que no lo perdió. It's not necessarily that lo perdió lost. Porque lo dejó. You lost it because pero you dejó left es interesante. It. But to lose is very porque interesting. Esta palabra dejó. Because that word to leave en el original griego in the original Greek es apeques. Es apeques. Que significa literalmente it means literally dejar atrás to leave behind o abandonar or abandon. Lo que quiere decir and es what it means que is mientras vamos caminando en la vida that's we're walking in life en la vida cristiana in
Christian life. Esa persona en un punto siguió con todo lo demás, continued with everything else, pero dejó atrás, but left behind, el primer amor, the first love. Voy a volver a decir and eso. I will say this again. Y yo quiero que usted piense en usted. And I want you to think about yourself. Usted puede ser esa persona que está you caminando. Can be that person that's walking. Desde aquí usted comenzó con ese primer amor. And from here you started with that first intimidad, love. Intimacy. Búsqueda de Dios. You're seeking el of hablar God, con Dios. Talking to God. Más que el pequeño, el poquito en la mañana y en la noche. And the little bit in the nighttime. Y usted intimidad con Dios. And intimacy with God. Pero en el proceso, but in the process, usted fue mirando las cosas. You were started to see things. Esto es lo que yo puedo hacer para Dios. This is what I can do for God. Esto yo debo hacer para mi familia. And this is what I'm gonna do for my family. Y usted family. Siguió caminando. And you continue to y en walk. Un punto, and at one point, usted siguió haciendo las buenas obras. You kept doing the good works. Pero dejó aquí atrás. But you left here behind. La intimidad. The intimacy. ¿Por qué esto pasa? And why does this happen? Porque las obras que hacemos, because the works that we do, llegan a volverse más importantes, become more important, que el Dios por el cual nosotros hacemos than las obras, the God which is why we do those works, or for whom we do those works. Yo voy a volver a decir. And I will say this again. Y hasta ahora muchos dirán, pero eso no es malo. And up to here many may say, well, that's no not bad. No es tan malo. It's not so porque hay bad. Otros que están peor. Because I see some people that are worse pero than me. Pero algo que me llama la atención. But there is something that caused my attention. Es que Dios les dice, arrepientan. It's that the Lord tells them, repent. Para nosotros no es nada. For us it's not bad. Pero para Dios es mucho. But for God it is. Voy a volverlo a decir. And I will say this para again. Nosotros aparentemente no... A volver ahí. Apparently for us it's not that bad. Es que no tengo tiempo. I don't have any time. Es que estoy muy busy. I am super busy. Es que tengo esta situación. I have this situation right cuando here. Cuando yo termine esto, yo vuelvo ahí. As soon as I'm done here, I'll go back over there. ¿Sabe cuál es el peligro and de you eso? Know what the danger is in this. Que el perder el primer amor. That to lose your first love. No pasa de un día para el otro. It's not. No pasa de un día para el otro. It doesn't happen overnight. Es un proceso. It is a process. Por favor, escúcheme. And please listen to this. Y le voy a abrir mi corazón. I'm going to open up my heart. Es un proceso lento. It's a slow process. Slow. Slow. Lento. Slow. Pero peligroso. But it's very dangerous. Peligroso. Dangerous. Porque aún haciendo las buenas obras, because even though you're doing the good works, Dios sabe. God knows que el que hace buenas obras, that the one that does the good works sin intimidad, without intimacy eventually, dejará de hacer las buenas obras, eventually they will leave the good works y se va a volver atrás. And they will turn back. ¿No es eso lo que pasa en los matrimonios? Isn't that what happens in marriage? Uf. Piénselo. Think about it. Comienza el proceso de dejar atrás el primer amor. We start the process of leaving behind the se first siguen love. Haciendo obras. And we continue to do se the sigue work. Trabajando. We continue to work. Se sigue haciendo. We continue se to sigue do. Atendiendo. We continue to tend. Pero llega un momento que la persona dice, but there comes a moment where the person says, es que ya yo no quiero estar casado contigo. It's I don't want to be married to you anymore. Porque ya yo no te amo. Because I don't love you. ¿Y sabe lo que dicen? And you know what they say? Yo voy a seguir trayendo el dinero necesario para mi hijo. I'm going to continue to bring the money for the kids. Para mis hijos, para mi hija. For my children, for my daughter. Yo voy a seguir aportando. I'm going to continue to contribute pero to the no household. Pero no quiero estar contigo. But I don't want to be with you. Porque ya no te amo. Because I don't love you. El peligro de esto. And the danger in this. Es que comienza lento. Is that it begins slowly. Pero después comienza a operar frutos. But then it continues, it goes to giving fruit. Que son malos. That they're bad. Efesios en el capítulo 1. Ephesians in chapter 1. Está hablando de la iglesia de Efesios. And it's talking about the Ephesians. Está hablando de la iglesia que estaba ubicada en Éfeso. And there it's talking about the church that was located. Y hay una carta que Pablo le escribió a ellos. There's a letter that Paul wrote to them. Y en el capítulo 1 versículos 15 y 16. In chapter 1 verse 15 and 16. También versículo 30. Also the verse 30. Si los muchachos me lo ponen, lo leo. Si no lo dejamos ahí, se lo explico. Explica cómo Dios estaba alabando a esta iglesia. It talks about how God was alabando, estaba reconociendo, the church, recognizing the church, reconociendo y decía, recognizing wow. And saying, pero wow.
¿Qué pasó entre eso y esto? And what happened between this and that? Si lo puede poner en las pantallas sería muy bueno que esté arriba. ¿Qué ha pasado entre eso? ¿Qué pasó entre una cosa y la otra? So what happened between one thing and the next? ¿Qué sucedió entre una cosa y la otra? What happened between one thing and the next? Se siguieron haciendo las obras. They continued to do the works. Pero se perdió el primer amor. But they lost the first love. Se enfrió. It was they got cold. They got cold. Se volvió una rutina. It became a routine. Todos al principio. All of them at the beginning. Tenemos mucho entusiasmo sin conocimiento. We have a lot of enthusiasm. Pero eventualmente. But eventually. Algunos llegan a tener mucho conocimiento. Many acquire a lot of knowledge. Pero se les va el entusiasmo. But the enthusiasm is gone. Alguien dijo esto. And someone said this. El amor es el alma del cristianismo. Love is the soul of Christianism. Escuche esto, el amor es el alma del cristianismo. Love is the soul of being a Christian. El verdadero cristianismo. The true Christianity. ¿Saben qué consiste? Do you know what it consists? Permítame explicarle esto. Allow me to explain this. Primero, no consiste. First of all, it does not consist. En recordar los amores pasados. In remembering past love. El verdadero amor entre parejas. The true love amongst couples. No consiste. Does not consist. En recordar lo que pasó en el pasado. To remember what happened in the past. Présteme atención acá un minuto. En lo que pasó en el pasado. Pay attention what happened in the past. ¿Sí o no? Yes or no? Porque en el principio, because in the beginning, la cosa era diferente. Things were different. Uf, el hombre era diferente, la mujer era the diferente. Man was different, the woman was different. Usted no puede vivir el hoy en su relación. You cannot live the today in your relationship. Pensando en lo que pasó en el principio. Thinking about what happened at the beginning. ¿Sí o no? Yes or no? Usted no puede vivir pensando en cuánto amor le dieron cuando comenzó la relación. You cannot continue to think of how much love you got at the beginning of the relationship. Y después de 20 años. And after 20 years. Ese amor pasó. That love is gone. Ese amor, lamentablemente ahora usted está en este punto. Sadly, you are at this point. Recordándose de lo que pasó hace 20 años atrás. Remembering what happened 20 years usted ago. Usted sabe yo que eso no funciona así. And you and I know it doesn't work like that. La verdad que esto tiene que mantenerse. The truth is that you have to maintain. Se está alimentando. It. You have si hacen buenas obras, pero a la misma vez se tiene intimidad, se tiene comunicación. Hello. Hola. Y es exactamente lo que Dios nos está diciendo. And it's the same thing that the Lord is telling ustedes us. Pueden hacer muchas cosas para mí, dice Dios. You can do many things for me, says the Lord. Pero no pierdan la intimidad conmigo. But don't lose the intimacy with me. No la pierdan. Don't lose porque it. Si la pierden, because if you do no lose van it, a haber hecho nada. You haven't had done anything. Nada. Nothing. Entonces el cristianismo no consiste en recordar ese amor pasado simplemente. So simply the Christian life is not about remembering sino en mantener ese amor ardiendo. But you have to maintain that love burning. Por Cristo. For Christ. Mantener ese amor ardiendo por maintain Cristo. Maintain that fire, that love burning mantener for Christ. Mantener ese amor ardiendo por el Espíritu Santo. Maintaining that love burning for the Holy Spirit. Ya hay gente que le da lo mismo. There's people that they don't care. Son cristianos. They're Christians. Vienen a la iglesia. They come to church. Pero le da lo mismo. But it's the same thing for them. Pueden pasarse semanas sin they hablar con Dios. They can spend weeks without talking to the Lord. Semanas. Weeks. Semanas sin leer la Biblia. Weeks without reading the word. Se perdió el primer amor y nos va a afectar feo. Love was lost and it's going to affect us in a negative way. Esto pasa porque la obra and this happens because o of las the works, obras or the works cobran más importancia they become more important que el Dios mismo. That God himself. Y eso es un peligro serio. And that is a very serious danger. El consejo es el siguiente. And the advice is the following. Mira de dónde has caído. Look from where you have fallen. Mira lo que dice acá. Look what it says here. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, le está hablando a los Efesios, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vuestras oraciones, el 16, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, in other words, estaba contento Pablo con esta iglesia.
Paul was happy for this church. Decía una pasión que tenían por Dios. The passion they have for Christ. Y esta pasión por Dios. And this passion for Christ. Hacía que ellos tuvieran pasión por las almas. It had made them have passion for the soul. Y es de ahí que Dios le está diciendo, recuérdate. And he sees that the Lord is telling them, remember. Recuérdate. Remember. Recuérdate. Remember. Es un llamado a volver en sí. It is a calling to go back. Cuando to being, usted le dice a alguien. When you tell someone. Oye, pero, hey, mira, estate tranquilo, recuerda. And listen, just chill, relax, and remember. Recuérdate. Remember. Es como, really? Vuelve en sí. It's like, wake up. Literal. Literally. Esta palabra en el original es. This word in the original is. Nemone. Nemone. Que significa eso mismo, un llamado a volver en sí. And it means that a calling to a reflexionar, to reflect, to wake up, open a your eyes, cuenta, to realize, notice, de dónde has caído, from where you have fallen. Arrepiente, repent. Es famosa palabra griega, famous Greek word, que es metaneo, that is metaneo, arrepentimiento, repentance, cambiar de pensamiento, change your way of thinking, cambiar de dirección, change your direction. Si no te va a pasar algo, le if digo not, Señor. Something will happen to y esta you. Es la parte que quiero volver a los versículos que estábamos antes, por favor. And I want to go back to the last verse. Y con esto quiero terminar. And with this I would like to conclude. Si no te puede pasar esto, le dijo if Dios. Not, the following can happen to quitaré you. Tu candelero. I will take away your chandelier. Por favor, el que esté arriba tiene que moverse más rápido, el que esté ahí. Póngame para atrás el versículo. Quitaré tu candelero. I will remove your chandelier. ¿Qué representa el candelero? What does the chandelier represent? El candelero representa a una iglesia. It represents a church. Que lamentablemente. That sadly. Puede seguir existiendo. Can continue to exist. Pero sin ser luz a las naciones. But without being light to the nations. Sin ser luz a su ciudad. To without being a light sin to the sin ser luz a su familia. Without being a light within their family. Por favor, escuche eso. Please listen to this. Vamos a los próximos versículos, por favor. The adelántalo. Next verses, please. 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire, mis amados, look my beloved, hay gente que cree que Dios no va a hacer lo que él dice que él va a hacer. And there are some people that believe that God will not do what he said. Porque nos hemos acostumbrado. Because we have gotten used to. A que nuestros padres nos decían, mira, te voy a dar. So for our parents to say, look, I'm going to give you a standing. Dejaré hacer eso que te voy a dar. Stop doing this because I'm going to punish you. Te voy a quitar el celular. I'm going to take away your cell phone. Y no le hacen nada. And they don't do anything at the end. Y ellos creen que Dios es lo mismo. And they think that God is the same thing as their parents. A veces creemos que Dios como un relajo. And we think that God is a joke. Pero Dios está diciendo algo importante. But God is saying something important. Y esto no es negociable. And this is not negotiable. Dios no le está diciendo te voy a matar. God is not telling them I'm going to kill you. Te voy a dar un palo. I'm going to hit you with a stick. No. No. Dios le está diciendo esto. God is saying the following. Vas a dejar de brillar. You will stop being light. Con esto yo quiero terminar. And with this I would like to conclude. ¿Cuántos cristianos? How many Christians han dejado de brillar? Have stopped being light. Le digo esto con dolor en mi corazón. And I see this with pain in my heart. Como pastor, as a pastor, yo he visto muchos. I have seen many. Que la gente lo miraba y decía, wow. That people will see them and say, wow. Wow. Me gusta lo que Dios está haciendo I contigo. Like what God is doing in your yo, life. Yo adoro aquí porque tú adoras. And yeah, and I pray and worship here because you worship like that. Yo levanto la mano, mire, porque yo te vi levantando la mano. And I lift up my hands, look, because I saw you lifting yo vi tu up ejemplo. Hands. I saw your example. Yo vi tu cambio. I saw your change. Yo vi cómo le hablaba a otro. I saw the way you will speak to y yo others. Decía, wow, yo quiero eso. And I said, wow, I want that. Pero ha dejado de brillar. But you stopped being a light. Dejaste de brillar. You stopped being a light. Ni tus hijos quieren ser como tú. Not even your children want to be like you. Nadie alrededor tuyo quiere ser ya como tú. No one around you wants to be like you. ¿Qué pasó? What happened?
Dios quitó el candelero. God removed the chandelier. Dios lo quitó. God took it away. Dios no está jugando. The Lord is not playing around. Piense a ver si es mentira. And think about it to see if it's not true. ¿Cuántas personas usted vio? How many people you saw? Decía, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. And you will say, wow, what a tremendous man of God, a woman of God. Y usted lo vio que hicieron así. And you saw them going like this. ¿Y qué pasó? And what happened? La gente quería ser como él o ella. People wanted to be like him or like her. Le llamaba la atención lo que ellos tenían. It called their attention whatever that person was. Y aunque no lo entendamos, and even though we don't understand, hay una luz que brilla en nosotros. There is a light that shines inside of us. Que llama la atención de la gente. It calls attention of other people. Esto es bíblico. And this is biblical. ¿Qué dice la Biblia? And what does the word say? Que cuando somos luz y sal. That when we are light and salt. Cuando somos luz y sal. When we are light and salt. Por nuestras acciones. Because of our actions. La gente ve nuestras obras. People see our works. Y la gente alaba a Dios. And the people worship. La Biblia dice Lord. Que la gente glorifica. De eso lo fuerte a él. La gente glorifica a Dios. The people will glorify por lo Lord. Que ven en uno. Because of what they saw. Que es salt. Luz y sal. That is light and salt. Él mismo llama. Jesús mismo dijo, dejen. Jesus himself said, que su luz brille. Shine. Give your light. De lo que brille. Give, let us shine. No se metan debajo de una mesa. Don't hide under a table. No la oculten. Don't hide it. De lo que brille. Give, let us shine. Para que los hombres vean sus obras. For men to see the works. Y glorifiquen al Dios que and está en los cielos. Glorify the Deselo Lord fuerte, that is in the heavens él. And give us strongly. Pero ¿qué ha pasado? But what has happened? Que Dios dijo, hey. That God said, wait. Mira. Look. Voy a quitar el candelero. I will remove the chandelier. No es que tú lo va a quitar, es él que it's lo not you that's going to remove it. It is him. Voy a quitar el brillo que te dije. I will take away that shine that you had. Dios, ten misericordia. God have mercy. Que Dios mejor me lleve el día. But may the Lord take me better. Que yo sea una luz apagada. That I may be a dimmed light. Y que yo no pueda bendecir a otros. And that I can no longer bless others. Y algunos dicen, ay pastor, para mí ya usted está una luz apagada. And then some people say, oh pastor, you have para your ti. For you. Hey, pero son muchos los testimonios que vienen a mí. But there are many the testimony that come to me. Yo andaba con estos muchachos. I was with these guys. Y me bendijeron con un montón de testimonios. And they blessed me with so many testimonies. Pastor, por ti. Pastor, because por lo que of you. Dios ha hecho contigo. Because of what the Lord has done with you. Porque Dios lo ha hecho. Because the Lord has done it. Tú has bendecido mi vida. You have blessed my life. Hoy yo quiero hacer esto por and lo que tú has hecho. I want to do this. Déselo fuerte a él. You have done and give it strongly for the yo Lord. Yo vi algo en ti. I saw something yo in you. Yo quisiera hacer esto que I tú has logrado. I want to be that you have usted become. Usted ni se imagina las decenas y decenas de personas que se me acercan a cada rato. And I can the countless people that come to me all the time. Y yo le digo, Señor. And I say, Lord. El día que esa luz se apague. The day my light is dimmed or turns off, just take mejor me. Mejor llévame. Just take me. Llévame. Take me. Y veo a Susana ahí ahora. And I see Susana here now. Sus hijos no saben esto. And her children don't know puedo this. Decir, can usted I me say ha escrito. Ella me ha escrito muchas veces. She has written to me many times. Diciéndome, pastor. Saying, pastor, gracias. Thank you. Por la forma en que tú has bendecido a mis hijos. For the way you have blessed my children. Estoy diciendo la verdad o am I saying the truth or not? Son muchas las personas se me acercan, me mandan mensajes. There are many people that come close to me and send nunca me messages. Deje que tu luz se apague. Do not ever allow your light porque tú no to be sabes cuántas personas están siendo iluminadas por esa you luz. You have no idea how many people are being blessed by your light. Y están buscando de Dios hoy por la luz que vieron en ti. And they're looking for God because of the light they saw in you. Y tú ni lo sabes. And you don't even know this. Tú ni lo sabes. You don't even know it. Póngase de pie conmigo. Please rise up on your feet with me. Esto es lo que me. Dios está ministrando. And this is what the Lord is ministering. Nos está haciendo un llamado. And the Lord is making a calling. Y te está diciendo, ¿y la luz? ¿Qué? And he's saying, what about the light? ¿Y el candelero qué? Where, what about the chandelier? ¿El candelero qué? What about the chandelier?
Hay cosas que impactan la vida de alguien. And there's things that impact the life of people. Y yo soy pastor. And I am a pastor. Pero yo veo cosas en ustedes que me impactan a mí, me ayudan a seguir. But I see things in you that impact me and allow me to continue. Se lo estoy diciendo literal. And I'm saying it literally. Yo estoy mirando a Jesús allá atrás. And I see Jesus there in the back. Que es más grande que yo. He's bigger than me. Jesús es que está allá atrás, ¿verdad? Jesus, the one that's over there, right? Usted no sabe lo que esa gente pasaron la semana pasada. You have no idea what those people went through last week. Perdieron a su hermano mayor. They lost their older brother. Ellos no están supuestos a estar aquí hoy. They're not supposed to be here right now. No están. No, they're not supposed to. Tuvieron que viajar corriendo a Dominicana. They had to travel immediately to the Dominican Republic. A enterrar a un hombre joven. To bury a young man. Que Dios en su voluntad decidió llevarse. That God in His will allowed to take. Lo que él no sabe es. What he doesn't know is. Que él no tiene un micrófono aquí adelante. That he doesn't have a microphone here in Pero the front. Pero yo puedo perder a quien pierda. But I can tell whomever. Y por el ejemplo que él me está dando, yo nunca voy a dejar de pararme ahí. And for the example that he's giving me, I will never stop standing up. Se lo estoy diciendo públicamente. And I am telling you publicly. No sé si Neymeri está por ahí, la familia. I don't know if Neymeri is in the family somewhere around there. Pues déjeme decirle algo. Allow me to tell you this. El ejemplo que ustedes me están desde ahorita, te estoy mirando allá atrás y digo, no, esta gente está loca. The example that you have given me, I said, no. Hay gente que tiene excusa menos para no venir a la iglesia. There's people that have less excuse not to come to church. Ellos se fueron para allá corriendo. They went there, traveled quickly. Y Neymeri me escribió, pastor. And Neymeri wrote to me and said, llegamos el sábado. We came here. El domingo nos vemos en la iglesia. Sunday we'll see each other. Déselo in fuerte a Dios. Do it strongly for the Lord. Nosotros estamos atravesando por el momento más difícil de nuestras vidas. We're going through the most difficult time in our lives. Mi hermano estaba lleno de vida. My brother was full of life. No estaba enfermo. He was not sick. No tenía absolutamente nada. He had absolutely nothing wrong with him. El domingo en la noche yo estaba hablando con mi hermano. Sunday night I was talking to my brother. Él me manda un mensaje de voz y me dice. He sends me a voice note and he tells me. Me dice, manita, yo quiero decirte. My sister, I want to tell you. Que cuando yo hablo contigo. That when I talk to you. Tú me reseteas los tuétanos. You reset the inside of my bones. Porque cuando tú me hablas. Because when you talk to me. Yo siento a Dios. I feel God. Yo perdí a mi hermanito el lunes a las 7 de la mañana. I lost my little brother Monday at 7 o'clock in the morning. Él estaba en la azotea. He was on the roof. De un tercer piso. Of a third, on a third floor. Se resbaló. He slid. Y falleció. And he lost his life. 3 horas después de eso. 3 hours after he fell. Cuando él estaba en el piso. When he was on the floor. Mi tercer hermano llegó. My third brother arrived. Y él con su boca empezó a sacar la sangre. And with his mouth he started to take out the blood. De sus oídos. Out of his ears. De su nariz. Out of his nose. Para que él pudiera so he respirar. Can breathe. Pero ese fue el momento que Dios usó. But that was the moment that the Lord used. Para que él se reconciliara con so él. He could reconcile with the Lord. Lo más sorprendente. The most surprising thing is. Que luego me enteré. That later on I found out. Que mientras mi hermano estaba en el piso. That while my brother was on the floor. Había una señora que salió no sé de dónde. There was a lady that came out of nowhere. Y ella le decía, arrepiéntete, acepta a Cristo. And she would say, repent, accept Christ. Y eso me enseñó. And that taught me. Que Dios sí escucha nuestras oraciones. That the Lord listens to our prayers. Y que aunque nosotros no estemos, Dios siempre pone a alguien. And even if we're not there presently, God always puts someone. Mi hermano estaba en una caja. And my brother was on a coffin. Y Dios me puso a mí. And God allowed me. A mi prima Isamar, que puede to pasar my cousin aquí. Isamar, that she's the daughter of this house. Dios no puso a predicar. God put us to preach. Dios no puso a orar. God allowed us to pray. Dios no puso a interceder. And God allowed us to intercede. Mis hermanos que nunca habían sentido la presencia de Dios and estaban en el piso. My brothers that never felt the presence of the Lord were on their knees. Se humillaron ante Dios. And they humbled themselves before the Lord. Y Dios le dijo a una de mis primas que es profeta. And the Lord told one of my cousins, she's a prophet. Le dijo, no llores.
llores porque él está en mi rebaño. He said, do not cry because he is with me. Mi mamá cayó al piso llorando. My mother fell to the ground crying. Y dijo, lo siento porque he sentido una presencia como jamás en mi vida. And she says, I know this because I felt presence I never felt in my life. Y entró una presencia tan fuerte en esa casa. And such a presence entered that house. Que mi sobrina que tiene un año y medio. That my niece has a year and a half. Empezó a danzar. She started to dance in the empezó spirit. Empezó a besar a su papá. She started to kiss her father. Y todo el mundo ahí empezó a llorar. And everyone there started to cry. Y toda mi familia. And all my family. Y mis amigos. And all my friends. Nosotros vimos personas que teníamos años que we nunca volvimos a ver. We saw people we had years we hadn't seen. Y todo el mundo nada más decía lo mismo. And everyone said the same. Wow. Wow. Ustedes son cristianos. You are Christians. Ustedes aman a Dios. You love God. Y yo le decía, and I will say, yo estoy aquí con un propósito. I am here with a purpose. Porque Dios hace dos años me dijo, because God told me 2 years ago, tú no viajas a Dominicana, soy yo que te llevo. You are not going to travel to DR, I'm going to take you. Y cuando yo te llevo a una misión. And when I take you, I will take you on a mission. Y hoy puedo ver porque no hubieron tanta persona por la cual nosotros oramos. And today I can see there were so many people that we prayed for. Dios sanó personas. God healed people. Dios libertó personas. God freed people. Y lo hizo a través de nosotras. And he did it through us. Toda la gloria sea siempre for para his Dios. Glory and honor. Y yo con esto aprendí. Yo con esto aprendí. I also learned que Dios nos ama. That God loves us. Y que sin importar los obstáculos y las circunstancias. It doesn't matter the obstacles or the circumstances. Cuando nosotros le creemos a Dios. When we believe God, él nos respalda donde quiera que estemos. He backs us up wherever we are. Que Dios les bendiga. May God bless you all. No se vayan. Yo quiero que todos extiendan su mano hacia acá. I would like for everyone to extend their hands. Señor, over en el nombre here. De Jesús. Lord, in the name of Jesus. Yo sé que tú eres Dios. I know you are God. Y que aún en medio de este dolor. And even in the middle of this pain. Ellos han podido ser luz en República that they Dominicana. They have been able to be a light in the Dominican Republic. Y bendecir a otros. And bless others. Señor, ayúdalos. Lord, help a que su luz brille más cada día. That their light shine more every y que esto sirva para unir más la familia. And that this is used to para darles más fuerza. Family, to give it more strength, para darles más fe. To give them more de caminar faith, en este camino. To walk in this walk, y de llegar hasta el final. And to arrive to the end. Señor, para Lord, unirse a su hermano. To, so they can unite to their Señor, brother, en una vida eterna en el an cielo. Eternal life in heaven. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendigo esta familia. I bless this María family, en la República Dominicana. María in the Dominican Republic. Que su madre, Señor. The mother, sus Lord, hermanos. Their brothers, aquí Jesús, Neymeris y Samar. Amado y todos ellos. And all those, gracias por sus vidas. I thank you for their lives. Y gracias, Señor, porque yo sé and I thank you, Lord, because que todo I know lo que ella está diciendo, that everything she is esa fuerza saying, solo puede venir de ti. Only can come from you. Como lo guardaste a ellos, esa fuerza solo puede venir de ti. Them, the gracias, them, amado Dios. Only you can do that. Y por ello bendecirme you a mí y bendecir esta congregación estando en este lugar hoy, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus. Gracias. Thank you. Gracias. Un thank aplauso you fuerte a Dios. Gracias. A strong applause. Gracias, Lord. Gracias, Samar. Muchísimas gracias. Gracias. Déselo más fuerte a Dios. Give it stronger for the Lord. Yo quiero que usted entienda algo. And I would like for you to understand esto es lo que something Dios quiere hacer con ustedes. This is what the Lord wants to do with vamos you a brillar. We are going to shine. Vamos a brillar. We are going to shine. ¿Cuántos quieren brillar en Dios? How many want to shine in levante su the mano Lord al cielo. Levántela, lift up levántela, your hands levántela to the heavens. Levántela. Lift up your hands to the heavens. Yo sé que Dios está haciendo algo con ustedes impresionante. And I know that God is doing something impressive with you. A veces no es tanto lo que decimos. It's not so much what we say, sino lo que somos. But what we are. Y es por lo que somos. And it's because of what we que actuamos are, como actuamos. That we act the way we act. Y eso es lo que Dios quiere. And that is what the Lord levante wants su mano. Lift up your hands. Levante su mano. Lift up your hands. Levante su mano. Lift up your hands. Levántela alto, 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 alto. High, high. Y solo pídale eso. And only ask him. Dígale a Dios, permíteme brillar. Say, Lord, allow me to shine. Nunca quite de mí el candelero. Do not remove my chandelier. Permíteme brillar. Allow me to shine. Mi familia te necesita. My family needs you. Mi familia te my necesita. My family needs you. Mis amistades te necesitan. My friends need you. Todos los que están a mi alrededor te necesitan. All those around me need permíteme you brillar. Allow me
to shine. Aún en tiempos difíciles. Even during difficult times. Como esta familia. As this family has. Ayúdame a brillar. Allow me to shine. Ayúdame a ser fuerte en medio de las dificultades. Allow me to be strong in the middle of. Para que otros me puedan seguir. So others can follow para me. Para que otros me puedan seguir. So others can follow. Ayúdame a brillar. Help me to shine. Mis hijos te necesitan. My children need mis you. Mis hijos te necesitan. My children need you. Mi familia te necesita. My family needs. Patterson te necesita. Patterson needs. O la ciudad donde viva, dice los señores, esta ciudad te necesita. Wherever you live needs you. Espíritu Santo. Holy Spirit of God. Espíritu Santo. Holy Spirit of God. Sé tú brillando. May you be shining. Sé tú brillando. May you be shining. Que nuestras obras. That our works. Sé yo sean brillando. That they allow us to shine. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. And I ask you this in the name danos of Jesus. Danos fuerzas. Give us a strength. Sé yo para poder brillar. Lord, for us to be able to y para shine. Poder terminar la carrera. And to be able to conclude and finish our race. Poder terminar la carrera. To be able to finish our race. Gracias, Señor. We thank you, Lord. Gracias. We thank you, Lord. Gracias. We thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dele un fuerte aplauso give al Señor. Give the Lord a strong hand of applause. Por favor, déselo bien fuerte. Please give it to him strongly. Aleluya. Hallelujah. Déselo más fuerte, dígale give gracias. Stronger, stronger. Espíritu Santo, gracias. Holy Spirit, thank you. Todo aquel que en esta hora quiere abrir su corazón a Cristo. That want to open up their hearts to Jesus. Le pido a todo el mundo con sus ojos cerrados. And I ask everyone to keep your eyes closed. Y todo aquel que quiere entregar su corazón al Señor ahora. All those that want to surrender their hearts to Christ. Ahí donde estás. Right where you are. Solo levanta tus manos. Just lift up your hands. Y repite después de mí. And repeat after me. Señor Jesús. Lord Jesus. Te entrego mi corazón. I surrender my heart. Te entrego mi vida. I surrender my life. Reconozco que soy un pecador. I recognize that I am a sinner. Que te he fallado. That I have failed you. Te pido que perdones mis pecados. That you forgive my sins. Y que me limpies con and tu that sangre. You cleanse me with your blood. Lléname de tu Espíritu fill Santo. Fill me with your Holy Spirit. Hazme una nueva criatura. Make me a new creature. Y por ti yo soy salvo. And by you I am saved. Por tu sacrificio. By your sacrifice. Por la cruz. By the cross. Tú eres mi Señor. You are my Lord. Y mi único Salvador. And my only Savior. Señor Jesús. Lord Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. Dele un aplauso al Señor. A strong applause to the Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Aleluya. Wow. Wow. Siéntese, hay una atmósfera hermosa en este lugar. There is a beautiful atmosphere in this hermosa place. En este lugar. It is beautiful. It's in this place. Este capítulo 2 termina diciendo. And this chapter 2 concludes by saying que de esta manera llegaremos al final a la meta. In this way we're going to be able to reach the el end que con, of our race. El que termine esa carrera. Whomever finishes va a llegar the a la race. Meta. Have concluded y eso es lo que Dios quiere para cada uno and de nosotros. And that is what the Lord wants for each one of us. El que llegare. That we arrive, that we make it. Gracias, Señor. And we thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.